hacer. ¡Vuelve acá! ¡Basta! ¡Vuelve acá, mujer despreciable! ¡No escapes! No. Y dime quién puso a mi hija a la venta. Ahora tomaré la mano de mi hija. Derribaré esta casa contigo adentro y me iré. Seher, no. No pierdas el control. Tienes que calmarte. Esta mujer arruinó la vida de mi hija. Le tendió una trampa. La engañó, pero no me dejaré pisotear. Haré que pague por todo lo que nos ha hecho. ¡Hija, ven conmigo! Si realmente no tiene idea, y si todo esto fuera obra de su esposa, ¡debe acabar con esto, señor Aga! ¡Serena, abre la puerta! ¡Celis! ¡Celis, ¿dónde estás? Me engañaste, infeliz. ¡Eres un hombre que no tiene honor! ¡Te aprovechaste de mi familia! ¿Por qué dije que te daría a mi hija por miedo a tu hijo abusador? ¡Te aprovechaste de nosotros! ¡Mis hijas no son cosas! ¿Cómo fuiste capaz de casar a mi hija menor? ¡Solo porque tu hijo se obsesionó con Senre! ¿Mamá? Lo que dije fue solo porque tenía miedo. Si dije que la entregaría fue porque estaba desesperada, pero finalmente no lo hice. Dios es mi testigo. Sabe que jamás lo haría. Es mi hija. Moriría de pena. Mi hija y ese pobre chico no los obligaría a tener una familia falsa. Te aprovechaste. Tú eres un maldito mentiroso. Destruiste la vida de mi hija. ¡Celis! ¡Celis! Tú y tu esposa me engañaron, pero lo pagarán. Me llevaré a mis hijas de este lugar. ¡Quemaré esta casa con todos ustedes adentro y todo se acabará! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste hacer algo así, Senis? Mira bien lo que hice. Cuida de Adini. Como puedes ver, hice lo que cualquier madre preocupada haría. Nada más. ¡Seren! ¡Seren! ¡Abre la puerta! Ni yo merecía escuchar todo lo que dijiste. Ni Nedim merecía ser usado así. Pero tú, mamá, con tus ojos ciegos que tienes, con tus oídos que no escuchan nada, te mereces sufrir y llorar fuera de esta puerta. ¿Cómo pudo pasar? No lo entiendo. ¿Acaso en la escuela no te explicaron lo suficientemente bien cómo es que esto sucede? Si no recuerdo mal, por eso apoyaste esta ridícula decisión del matrimonio. Puedes mirar en internet si quieres. En el caso de Nedim, una vida sexual sana... ¡Basta! Esto no puede ser. ¡Basta! ¡No lo resisto! Tú fuiste quien involucró a esa chica y a su familia solo porque querías que se casaran. Tú puede que te arrepintieras, pero ella no se rindió hasta convertirse en novia. ¡Ella insistió! ¡Ella se metió en la cama de Nedim! Me contó sin vergüenza cómo se aprovechó de ese pobre chico que no se daba cuenta de nada. Ahora, si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti, no a mí. ¿Cómo no vimos esto? ¡No nos dimos cuenta! ¡Hay cámaras en su habitación! Tú fuiste quien le dio acceso a la enfermera a la cámara sin mi consentimiento. Adivina cómo borró las imágenes. Esto es una trampa. ¡No se engañaron! ¡Esto es una trampa! Déjame a mí de lado. ¿Pero cómo te engañaron a ti, Senis? ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Gracias a ti, se obsesionó con nuestro apellido y riqueza. Me entregó un test de embarazo. Me dijo que esperaba un hijo de nuestro sobrino y me chantajeó. ¡Esa chica sería capaz de todo! ¡Nos prenderá fuego! ¿Fuego, dices? El fuego está en su vientre, Aga. Está embarazada. Y tiene un as bajo la manga. Tiene la grabación del famoso trato que hiciste con su querida abuela. Si yo,
No hubiera intervenido, esto se difundiría en la prensa. Tenía una prueba de embarazo y un video que muestra al respetado empresario y campeón Aga Karachay cambiando 5 millones por una novia para su sobrino discapacitado. Ella estaba a punto de manchar el nombre de nuestra familia. Tuve que tomar medidas, Aga. Pero me metí en un gran problema. No quise creerle hasta que recibí el resultado de la prueba de paternidad. ¿Qué tan exacto es el test? Porque es de una clínica privada. Esta prueba se repetirá en un hospital estatal, Zenis. Está bien, hagámoslo. Pero nos arriesgaremos a que todo lo que estamos pasando salga a la luz después de que hagan una prueba otra vez con procedimientos legales. Pero hagámoslo. Aga, ¿sabes cómo nos afectaría si se llega a esparcir aunque sea un rumor? Por un lado está esa familia, el dinero y la ambición. El hermano con sus conductas impulsivas. Y por otro lado, Nedim y su condición. Hacerse la prueba en una clínica privada era lo más seguro. Así que solo lo hice... Ya basta, basta, basta. Maldita sea. Mi mente va a explotar. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste, Zenis? ¿Qué hubiese pasado si te lo decía? Habrías corrido hacia la santurrona de su madre, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho con su hermano que puede dispararte sin pensarlo? ¿Qué habría pasado si le disparara a Nedim por el honor de su familia? Fui yo quien se opuso a este ridículo asunto del matrimonio, pero me vi obligada a hacerlo. Qué ironía de la vida que fuera yo misma quien terminara casándolos. Hice lo que era necesario para proteger a mi familia. Sobre todo a Nedim. Y también lo hice por ese bebé inocente que aún no nace y que no tiene la culpa.